Marquis, ahora mismo superioridad de España. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ha lanzado con confianza. Y ojo, mirando, ahora se va Viros, ¿eh? Esto es peligrosísimo. Tempos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que se va Viros. Intenta llegar a tiempo de taparlo Felipe Perrone. No va a llegar a tiempo, es Kiko Perrone. Viros, 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 gol de Viros. Lo peor que nos podía pasar, lo que no nos podemos quedar mirando como simples espectadores. Viros, esto lo hace de maravilla. Y nos devuelve la moneda, 0-3 de parcial, un momento delicadísimo con los jugadores húngaros. Todas las tonterías se pagan, lo habíamos dicho al principio de la transmisión. Este par de tonterías les ha permitido a Hungría hacer lo que ellos quieren, volver a ponerse delante del marcador. Ganaba España 7-5, ahora pierde 7-8. Entrar en el último minuto, el tercer tiempo, que a mí me está pasando como volando. Todos los dos anteriores, y volando, las volando. Pulsaciones las tengo. Resta medio minuto, 15 segundos todavía de posesión para los húngaros. Cuidado con Peter Viros, cuidado con este, con Gergelikis. Golazo de Gergelikis. Lo peor que nos podía. Con lo bien que ha leído el partido Rafa Aguilar, hay unos brazos en el descanso, lo estábamos escuchando, que no hay que dejar. Y este es uno de ellos. Sobre todo no hay que perderla, ¿eh? Sobre todo eso. Quedan 4 segundos. ¿Hacemos largo o jugamos con el balón? Hay que lanzar, uno hay que lanzar, uno tiene que lanzar. Lástima. Qué lástima, Guillermo Molina. Pequeña ventaja que tienen. No lo hemos hecho en las últimas oportunidades. Xavi García, Felipe, pelota. Ay, lo estaba esperando. Casas lo estaba esperando. Bueno, los intereses. Las últimas 4 opciones no hemos podido marcar gol, ¿eh? También decía yo, por lo menos lanzar, porque en la otra superioridad anterior le interceptaban el pase. Correcto. Ha desaprovechado una buena oportunidad en el anterior ataque con esa superioridad. De ponernos a un gol. 2 metros de altura, interceptado el pase. Excursión rápida, 1-2, 1-2, 1-2. Sí, 1-2. Bien, gol de Felipe. Buscando que estaba el jugador expulsado húngaro, no han ido los húngaros rápidos. Guillermo va enseguida. Y ahí fíjate con calidad que era el momento, decíamos 1-2. Ahora hay que quemar todas las bazas, porque si Hungría se fuera de 3, entonces sí que sería muy, muy malo. Kiko, Felipe, juegan los hermanos para Guillermo Molina y Xavi García abierto. Allí dentro, Iván Pérez. Y el lanzamiento que se ha ido era fuera. ¿Eh? Ha rebotado en el palo, pero sigue teniendo superioridad de España. Xavi García recupera al jugador excluido. Sí, señor. Tal vez legalmente el octavo gol de España. Y ahora volvemos a conseguir el octavo gol. Estamos ahí a un golito de los húngaros. Y que tengan un poquitín de urgencias, que tengan prisas. Qué bien la movemos. Y cuando Xavi se levanta ahí con esta zurda, fíjate, la clava por la escuadra. A veces escuadra. Decimos goleadores de... Arroba Felipe, no. Pero ya solo les quedan 5. Vaya pelea. De nuevo Guillermo, Iván Pérez para Felipe Perrone, para su hermano. ¡Qué bien! Puede ser más emoción imposible, 9-9, arriba de todo, aquí con los maestros húngaros. Sí señor, estamos ahí, nuestros jugadores, fíjate ahí, Felipe aquí con la cruza, muy bien. Gran paciencia. Cuidado con Kiss. Hoy todos menos con Kiss, Bien, bien, que tiren de aquí, eso es bueno. Hemos defendido muy bien esta jugada, ¿eh? Felipe Perrone. Tácticamente, ahora todas las pequeñas cosas pueden decir muchísimo, ¿eh? Guillermo Molina, golazo. ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Guillermo! Para cañonazos como este. Sí, señor, fíjate ahí, ¿eh? Qué casta, qué raza. Ve que se la van a jugar ahí. Descoloca al portero húngaro y hace... Ha acabado robando ese balón. Ahí vemos cómo con el hombro ha conseguido sacar antes Víctor Nagy. Pelota Viros. O Guillermo Molina. Guillermo para Marvin Gale, que también tiene un cañón, que tiene un cañón, que va a lanzar. ¡Ay, qué lástima! Cuidado con Viros, cuidado con Casas, cuidado con Casas, cuidado con Casas, que todavía no ha marcado. Benedek. Asistencia, que bien lo han hecho. Sí. Qué partidazo, Estamos haciendo un partido memorable, Empate a 10. Cuando faltan menos de 2 minutos, 10 a 10. De todo arriba de todo, Todo arriba de todo, o sea, puede pasar cualquier cosa, Si llegamos a defender esta jugada. Felipe, Felipe, para Iván, no ha sido un buen pase, pero no la hemos perdido. Igual es, cuidado. Cuidado. Iván, lanzará, Iván. Lanzará Iván. Lanzará Iván. Y hemos perdido la pelota. Sí. David Martín ha caído de boya, ojo allá. Bien protegido Guillermo. Bien, ya han hecho el cambio. Ojo, ya han hecho el cambio, cuidado con Kiss. Bien. Al boya húngaro. No ha llegado a tiempo de tapar. Hay 41 segundos, 21 todavía de posesión para los magiares. Tamás Casas, se le ha ido, se le ha ido. Si se le puede ofrecer a alguien. Xavi, Xavi venga, García, Xavi, tienes la pelota, 9 segundos, lanza Xavi, lástima. Todavía puede recuperarla, recupera la pelota. Atención, Iván Pérez, está a tiempo. Qué lástima. El brazo de Gergelikis.
La tiene él, muy bien los brazos arriba Felipe, muy bien. 3-2, solo quedan 2 segundos, ha robado la pelota España, la prórroga. Ahí está. Ganará de un gol. Las dos porterías alternativamente, esto no es como el fútbol. Lanzarían en las dos porterías. Lo que tienen que evitar los españoles es que lancen los húngaros, que lance por ejemplo ese hombre que tiene la pelota y que acaba de marcar. Las pequeñas cosas. Hemos cogido las 4 primeras pelotas. La quinta era todavía más importante. No quiero quitar mérito a las expulsiones en contra. 11 a favor. Ojo Casas. Bien, Paradón. Don Iñaki. Perrone. Para su hermano Felipe. No, para... ¿Tirará Guillermo? Guillermo. Era gol, Todo que no nos marquen gol, De la primera mitad de la prórroga ya se ha ido... La mitad, la pelota interior, bien defendida. Muy bien. Defendida. Se quejará Tamás Molt, Xavi Vallés. Pelota para Xavi García, buscando el empate España. A Venga. Punto de entrar en el último. ¡Qué mala suerte! Kiko tiene que llegar también David Martín, pero está Tamás Casas por el centro. Ojo Kiss, ojo cuidado Kiss aquí. Cuidado con ese pase, ojo cuidado, Kiss aquí. Cuidado con Kiss. Ojo. Parte de la prórroga, habría que marcar en estos 40 segundos. Sí. Al agua Iván Pérez, se va a descansar Xavi Vallés. Qué lástima, la verdad, a veces el deporte tiene estas cosas. Buena jugada del ataque español. Pelota dentro, Felipe para Xavi García. Guillermo Molina para Iván Pérez. Hemos marcado, pierde por solo un gol, faltan 3 segundos una para por acabar la otra. Esta primera parte de la prórroga y... Se decidirá todo en esos últimos 3 minutos. ¿Te acuerdas de aquella jugada de los húngaros que han sido un calco con unas ganas? Y Guillermo Molina es el que se la jugará. Lo había hecho bueno, Buscaba el 1-2 con Iván Pérez, lo que pasa a los tíos para que termine. Ojo Casas. Cuidado ojo. Con Casas, cuidado con la pelota interior que bien, puede meter. Bien, ha perdido la pelota. Muy bien, la pelotita. Mucha diferencia. Y si hacen el cambio podría ser el momento de hacer el lanzamiento. Se ofrece Felipe, lástima. Ha podido recuperar la pelota. Bien. Mejor. La oportunidad para... ¡Venga! Perrone, la pelota interior. Clarísima. Expulsión. Pensábamos que no la iba a pitar nunca. Exclusión de Gergel y Kiss. 56 Duodécima segundos. Para España, 56 segundos. La final está en esta superioridad. Por lo menos llegar a los penaltis. El empate. ¿Quién se la jugará, Joan Carles? Guillermo. O Felipe. Ojo, para Tamás Molnar no puede lanzar desde ahí, la pelota a la esquina, todavía pueden lanzar, lanzamiento al palo de Tibor Benedek, a ver si ese puntito de suerte nos da tiempo. Hay que ir rápido. Vamos Iñaki, la pelota para Felipe Perrone. Hay que está tirar. Más allá de la línea de 5 metros. Hay que tirar, puede hay que tirar. Y tiene que lanzar él, lástima. Se acabó. Desgraciadamente para España, las gran ilusiones partido. De entrar en la final se han acabado con ese lanzamiento de Felipe Perrone, que ha conseguido tapar Víctor Nagy. Pero igual que Manel Espiarte, que está aquí de pie delante de nosotros, también nosotros aplaudimos lo que ha hecho la selección española masculina de waterpolo. Abrazos en la piscina porque ha sido una batalla bonita que se ha decantado del lado de los húngaros.